Hola, hola, bienvenidos a mi canal Rosgrumi. Eh, ya estamos en el segundo video de nuestro cerdito espumoso, nuestro cerdito en, en la bañera. Este, en este video, antes de comenzar, por favor no olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, regalarme su like y de compartir. ¿sí? Por favor, peguen eh, el link de mi video eh, a sus muros de Facebook, de, a sus grupos para que inviten a, a más personitas a, a estar en mi canal, a suscribirse. Se los agradecería muchísimo. ¿sí? Bueno, vamos a comenzar a realizar eh, latina. Vamos a realizar latina, ya sea ustedes el color que ustedes gusten, ¿sale? Latina, habíamos, eh, bueno, aquí está el color azul, yo les puse en los materiales el color azul. Eh, pero ustedes realicenlo eh, del color que ustedes quieran. Miren, aquí en la cámara no se aprecia muy bien este color. Es color como coral, ¿sí? Colar, colar, coral, perdón, fuerte. Está un poquito fuerte. Yo voy a realizar mi tina de este color, ¿sí? Eh, no se aprecia muy bien aquí en la cámara, pero ya ustedes la pueden realizar en color azul, si les gusta así, o en otro tipo de color. Vamos. Déjenme poner aquí el hilo y vamos a comenzar. Se ve un poco oscuro porque está nublado, chicas, ¿sí? Está nublado, ha estado lloviendo muy, muy bonito. Ya nos hacía falta eh, el agua. Bueno, vamos a realizarlo. También les quería decir, no olviden de, de seguirme en mis redes sociales, ¿sí? Ya están eh, abajo de la descripción. Eh, ahí pueden encontrar eh, para que vayan y me sigan a Instagram y en TikTok y para que se unan al grupo en Facebook, que ahí es donde voy a tener varios patrones. Ahí van a estar, vamos a estar compartiendo varios patrones y también los patrones de mis eh, muñequitos de aquí de, de mi canal. Para la tina, mmm, vamos a hacer 16 cadenas. Sí, vamos a hacer 16 cadenas. Sí, miren 16 cadenitas y ahora ah, vamos a hacer, vamos a regresarnos. Hacemos nuestro primer puntito en la primera cadena, vamos a marcarlo y vamos a hacer 14 puntos bajos. Miren, ya realicé los 14 puntos bajos. Ahora en la última cadenita vamos a realizar tres puntos en esa misma cadenita. Ya saben que los tres puntos los hacemos para que dé vuelta. Ya hecho los tres puntitos, vamos a regresarnos ahora con 13 puntos bajos. De este lado, vamos a hacer 13 puntos bajos. 13 puntitos bajos. En la última cadena que nos quedó, vamos a hacer eh, un aumento. y terminamos la primera vuelta en la segunda vuelta iniciamos un puntito bajo lo marcamos y en la segunda vuelta vamos a realizar un punto en cada punto de los 32 que tenemos si ¿sí? solamente la vuelta número 2 vamos a hacer un puntito en cada punto terminamos la vuelta número 2. En la vuelta número 3 vamos a hacer un aumento, ya hice el primer puntito. Ahora hago el siguiente y mismo para que sea el aumento. Y vamos a hacer 14 puntos bajos. 14 puntos y ahora vamos a hacer tres aumentos. 1 2 y 3, y ahora vamos a hacer aquí 13 puntos bajos. Miren, vamos a deshacerlo porque no van a ser 14 puntos, van a ser 13 puntos bajos. Hicimos primero eh, un aumento. Lo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Van a ser 13 puntos, sí, porque nos faltaría un puntito. 13, entonces ahora sí hacemos los tres aumentos: 1, 2, 3. Y luego nos quedó los aumentos muy de este lado y nos iba a salir un poco chueco nuestro tina. Y ahora vamos a hacer otra vez 13 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y ahora vamos a hacer 2 aumentos. ¿sí? Miren así. Dos momentitos. Y terminamos nuestra vuelta número 3. Ahora vamos a hacer de la vuelta número 4 a la vuelta número 8. Vamos a hacer un punto en cada punto de los 39 que tenemos. De la vuelta número 4 a la vuelta número 8. Llegamos a la vuelta número 8. Quitamos el marcador y... Hacemos nuestro punto deslizado, cadenita, porque es el cierre. si sí, De este vamos a cortarla eh, pequeñita porque ya dejamos hilo en la tapadrita que va a ir aquí. ¿sí? Y así les tiene que quedar la tinita. Ahora vamos a realizar la cabecita. Para la cabecita vamos a hacer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cadenitas. Vamos a saltar eh, dos cadenas para empezar a tejer. Vamos a saltar una, dos y aquí en la tercera vamos a tejer. Marcamos. Y ahora vamos a hacer siete puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 6 y 7, 7 y en la última cadenita vamos a hacer los tres puntos ahí mismo, 1, 2 y 3, y ahora vamos a hacer nuevamente siete puntos. Esta es la primera vuelta, 1, Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Perdón si se ve todo oscuro, ¿eh? Seis y siete. Está todo nublado y si sí se ve un poquito oscuro. Siete. Y ya de aquí vamos a realizar donde dejamos los dos puntos que saltamos, las dos cadenitas. Ahí vamos a realizar los tres puntos bajos en ese mismo 2, 3, quitamos el marcador e iniciamos con un puntito en la segunda vuelta. Vamos a realizar siete puntos, uno vamos a realizar siete puntitos ahora realizamos tres aumentos tres aumentos va el primero segundo y tercero y ahora vamos a hacer otra vez nuevamente siete puntos Terminamos los siete puntos y ahora vamos a hacer los tres aumentos como los que realizamos en el otro lado. 1, 2 y tres aumentos. Quitamos el marcador. Y iniciamos la eh, tercera vuelta. En la tercera vuelta vamos a hacer nuevamente siete puntos. 2 3 4 5 6 y 7. Y ahora vamos a hacer 6 aumentos. 1 2 3, 4, 5 y 6 aumentos. Y ahora vamos a realizar 7 puntos bajos. Y vamos a hacer lo mismo, 7 puntos bajos y luego 6 aumentos. Terminamos la vuelta número 3. Ahora de la vuelta número 4 a la vuelta número 9 vamos a realizar un punto en cada punto de los 38 que tenemos, ¿sí? La vuelta número de la vuelta número 4 a la vuelta número 9. Llegamos a la vuelta número 9. En la vuelta número 10 vamos a empezar con las disminuciones. Vamos a hacer 7 caden perdón, 7 puntos. 1 2 3

5 y 6, y ahora vamos a hacer: vamos a repetir lo mismo, 7 puntos y 6 disminuciones. Terminamos la vuelta número 10. En la vuelta número 11, vamos a repetir lo mismo: vamos a hacer 7 puntos: 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 puntos, y ahora vamos a hacer tres disminuciones: uno, dos y tres. Y vamos a repetir lo mismo: siete puntos y tres disminuciones. Rellenamos antes de que empecemos con la vuelta número 12. Van a rellenar. Ya que hayan rellenado. No van a rellenar mucho, eh. Que quede muy, muy apretado, no. Vamos a hacer 7 puntos nuevamente. 2. 3. 4. 5. 6. Y 7. Y ahora vamos a hacer los 3. 3 disminuciones. Vamos a hacer. Eh, agarrando tres bucles así, un, dos, y con este tres para que sean como los tres puntos que hicimos en la misma cadena en el mismo punto. Entonces, vamos a hacer los disminución y hacemos nuestro punto nuevamente. Vamos a hacer siete puntos: tres. 4, 5, 6, 7 y agarramos los 3 bucles que tenemos como disminución. Miren, así 2 y el tercero. Y así terminamos la vuelta número 12. En la vuelta número 13 vamos a realizar un punto en cada punto, solamente la vuelta número 13. Terminamos la vuelta número 13 y al final van a ser 16 puntos bajos. Cerramos, ¿eh? ya saben que cerrar es hacer nuestro puntito deslizado, cadenita, y cerramos. Y así les tiene que quedar la cabecita, de esta forma. ¿Sí? Les tiene que quedar la cabecita. Y bueno, terminamos el video. Eh, ya eran las dos piezas que nos hacían falta para, para tener todas las piezas de nuestro cerdito espumoso. Espero y las vayan a realizar, lo vayan a realizar. Es un bonito adorno para el baño. Eh, o para regalarlo a alguien para que lo coloque en su baño un regalito este espero y lo van a realizar o lo hayan realizado junto conmigo paso a paso no olviden de suscribirse a mi canal Y activar la campanita regalarme su like y de compartir y también los invito a que vayan y me sigan en instagram en tiktok y se unan al grupo en facebook porque ahí vamos a estar compartiéndonos eh, patrones de Amigurumis. Hasta luego que tengan un excelente día.